Vale, en verdad yo dejaría el capítulo ya, pero no, no, no puede ser, no puede ser. Nanto. Por los mares de Atlántida. ¿Nani? El acceso al ascensor está bloqueado. ¿Cómo vamos a subir hasta arriba del todo? ¿Ah? Maldita sea, justo ahora que no nos sobra el tiempo. ¡Ne! Calmaos todos, que no cunda el pánico. Tiene que haber alguna otra solución. Se le va a ocurrir a este, seguro. Por falta de ideas no será. Si transmitimos una gran cantidad de energía al tubo de alta presión y generamos un campo de fuerza capaz de soportar grandes pesos, con la energía del reactor de fusión mágica, si hacemos eso, tal vez se produzca una reacción en cadena de patrón G. Claro, puede que la luz se materialice temporalmente. ¿Sugieres intentar crear una escalera para subir al tejado? Solo a un genio de la ingeniería se le podría ocurrir una hipótesis tan audaz a contrarreloj. Pero ese método... Sí, soy consciente, la hipótesis está para demostrarla de forma empírica. A ver si nos dejará guardar, por favor. ですが、プレジデント。それを行うと融合炉内の大出力エネルギーの大半は放出され、それが何を意味するか。 プレジデントが一番ご存知のはずでは。そう。魔導融合炉は臨界点を突破して停止。二度と再稼働することはないわ。いいの？あなたにとってあれは大事な夢だったんじゃ。構うもんか。僕の夢なんかより、この国を、国民たちを守ることの方がよっぽど大切だ。僕は社長なんだ。 この会社を守る責任がある。今すぐ魔導融合炉の高圧縮チューブに全エネルギーを集中させろ。これは社長としての業務命令だ。了解しました。グランリーフ万歳。 ¿Han creado unas escaleras? ¿En serio? Genial, por aquí podemos subir. ¿Y yo qué quiero guardar? El reactor ha traspasado el punto crítico. Se ha completado la concentración de energía en el tubo de alta presión. Buen trabajo, ahora evacuad la zona. Que todos los ciudadanos se refugien en un lugar seguro. El reactor se encuentra en un estado extremadamente inestable. ¿No sería aconsejable que nos alejáramos un poco? ¿Quién te crees que soy? Me encargaré de controlar el reactor yo solo. ¿Qué está diciendo? No puede hacerlo usted solo. Ya lo creo que sí. Podría hacerlo con los ojos cerrados. ¿Lo dice en serio, señor? Está bien. Si usted insiste, voy a ordenar la evacuación inmediata del edificio. Tenga mucho cuidado, señor director. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve, eh? Voy a tener que hacer otro corte. Perdonad. Continuamos. A lo que nos ocupa, yo me quedaré donde estoy y seguiré controlando el reactor hasta que se estabilice por completo. Si mis cálculos fallan en lo más mínimo, todo volará por los aires, pero tranquilo, mi destreza aritmética no permitirá que eso ocurra. Lo de apaciguar a Colos os lo dejo a vosotros si no os importa. ¡Ay! De acuerdo, director Vector. Chicos, al tejado, a toda prisa. Vale. Dime qué puedo guardar, por favor. Yo quiero dejar ya el capítulo. Es que con el tema de la alergia tampoco lo estoy disfrutando mucho. Y me da que me van a hacer enfrentarme a Colos. Es que no es el mejor día. Si a mí me da igual hacer capítulos de 50 minutos. Pero hoy no. Hoy conforme estoy con la alergia. Mal, mal, mal. Y encima, no estamos tampoco preparados, en plan de no hemos podido guardar. Y no, como nos mate, tenemos que empezar de un guardado más atrás. No va a sacar mucho nivel. Colos, la idea monumental de defensa inexpugnable. Espérate, que tengo miedo del nivel. 50, 51. Madre del amor hermoso.
Vale, vale. Pues esa movida me deja ahí. No tengo nada, ¿en serio? Si acabo de recargarlo. ¿Vos creéis que le quito mucho, sabes? Vale, este es su punto débil. Vale, pues sí, es su punto débil. Vamos a darle aquí, pero fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Ya comprar incienso mágico en la tienda. Nos estamos quitando bastante, ¿eh? Vale, creo que... Vale. Bueno, bueno, casi, casi la mitad. Eso digo yo, ¿de dónde han salido estos cacharros? Fufi protector. Tenemos que eliminar los cacharros o algo, a lo mejor. Vale, se convierten en Fofi, sí. Vale, aquí hay otro. Buah, la cola por ahí no quiero ir. Con eso no vale. Mira, están aquí, vale, que no lo había visto, que estaban preparados. ¡Ah, me cago la leche! Es que hay una visión un tanto extraña ahora mismo, o por lo menos para mí. Lo veo un poquillo ahí. Hostia. Hostia, cómo mola esto, ¿no? ¿Me está tirando como un gas o algo? Que tenían el punto fuerte ahí, y por eso había ido a atacarle al punto fuerte. Uf. Vamos a darle mejor. No, Jaivan, no. A ella. Vale, no, en verdad, yo creo que no lo vamos a hacer bastante fácil. Le queda poquillo ya. Venga, morir, bichos. Vale, a ver si se activan estos. Uff, Roland. Uff, Roland, madre mía. Es que nos saca mucho nivel. Nos saca mucho nivel. Vale, aquí otra vez. ¡Ah, mierda! ¡Qué hijo de bitch! Que estaban ahí preparados. Ay, Dios, Roland. Uf. Vale, bien, bien, ahora sí, lo hemos podido activar. Vale, tenemos que hacérnoslo ya, ¿eh? Vale, bien, hecho, hecho, hecho. Es que nos sacaba casi 10 niveles. Creo que eran 9 los que nos sacaba. ¿Qué estás contando? Estoy flipando. Estoy buscando punto débil, pero no veo ahora pierna punto débil. No,
otra vez intentarnos a él, ¿en serio? No, 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 lo repele todo. Lo repele todo. Vale, creo que nos tenía que matar. ¡Qué infortunio! No esperaba que pudiera ocurrir esto. Por las barbas del profeta, deberíamos poner pies en polvorosa. De ninguna manera. ¿Evan? ¿Qué va a hacer Evan?僕には分かる。自分の国も人々を守るために今ムサカは命がけで魔導融合炉と戦っているって。だから僕は逃げるわけにはいかない。絶対に逃げない。エヴァン、なんやごっついパワーが流れ込んで。Este Ron dice. De este momento está siendo súper épico. Pongo. Chumbo, este dragón tan enorme eres tú. Ah, vale, que está hablando él. Perdón. Perdón, perdón, no sabía que hablaba él. ¡Sugoi! ¡Sugoi, Pongo! ¡Ima no Pongo nara! ¡Ano Barmodinto date! ¡Ikuyo, Pongo! ¡Kimi no honto no chikara o Barmodin ni misete yarunda! ¡Chikara o paste! ¡Sa! Vale, cuidado con eso. ¿Qué rodea? Vale, ¿y esto para qué es? ¡Cago en la leche! ¿Es que no me deja pasar por ahí? Pues nada. ¿Tengo que empezar? ¡Hala, me caí! Uf, esto va a llevar rato. Como tenemos que subir hasta arriba del todo. Es que no he podido leer bien tampoco lo que nos ha dicho. Vale, ese está ahí todo el rato, así que... Percibo un descenso en su fuerza de electromáculo. Se está cansando esta oportunidad. No podías haber dicho antes, Vector. ¡Es que me caigo! ¿Entonces qué hay que hacer? Yo pensaba que teníamos que saltar encima de él. Venga, vamos otra vez. Ah, vale. Bueno, mientras no te caigas. Vale, bien, bien, menos mal. Dios, 20 años después. ¿No hubiera sido más fácil subirnos al lomo de Chumbo y que nos llevara hasta la parte esa? Bueno, me imagino que esto será también final de capítulo. O sea, que luego tendremos la conversación con el chico misterioso y todo eso. ¿Ara? ¿Eh? ¡Uso! ¿No? Ahora que... ¡Kakko, kakko, 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 kakko,
Don Chumbo, tal vez su aspecto de antes fuera algo pasajero. Es altamente probable. El valor que ha mostrado Evan durante la batalla contra Kolos ha fortalecido vuestro nexo urgente. Y debido a eso has podido volver a tu verdadera forma durante un brevísimo periodo de tiempo, supongo. ¿Qué me dice? ¿Entonces si Evan crece como rey, podré volver a ser así de molón? Venga, Evan, a lucirse rapidito, que yo te vea. Hago lo que puedo. Os agradezco... Vale, os agradezco de todo cerebro que hayáis podido controlar a Kolos. No habría sido posible detener el reactor con seguridad sin vuestra ayuda. Uf, me asusté mucho cuando vi que toda Valentonia podía acabar reducida a cenizas. Empecé este proyecto en aras de la felicidad de mi gente. ¿En qué momento se tornó en una condena para ellos? Hace mucho que no me merezco este cargo. Ya no estoy capacitado para supervisar este reino. Vector. ¿Eh? Poned la oreja, chicos. Están aclamando. これじゃあ、やめるだなんて言えないわよね、プレジデント。プレジデントムサカ、僕は、二の国すべてを平和な世界にしたいんです。それには、あなたの協力が必要です。どうか力を貸してもらえませんか？まあいいけど、報酬はたっぷりいただくよ。僕はプレジデントなんだからね。Vaya con el amigo. Encima que le ayudamos a controlar a Kolos. Vale. Bueno, pues ya que estamos, voy a terminar el capítulo. Sí, vamos a terminarlo, vamos a hablar con Vector. Los preparativos están dispuestos y vamos a hacer esto cuanto antes mejor. Venga, empecemos. Ya que hemos llegado hasta aquí. この二の国のため手を取り。ブラハバンの約定を結ぶと誓おう。共に守ろう二の国を。¿Os dais cuenta de que solo nos queda ya el reino Cascabel? Por conseguir su firma. Yashin Gora no fukkatsu o tomeru ka. Hai. Sono tame ni ironna kuni to yakujō o musunde kimashita. Naruhodo. Dewa, nokoru wa Goroneru da ne. Kakugo wa kimatte iru tte kao da ne. Watashi wa 全権を握るプレジデントだ。グラン、ありがとうございます。ではシャリア、早速彼らに同行してくれるな。プレジデントの仰せのままに。いいんですか？シャリアはこの国でも特に優秀なエンジニアなんじゃ。だからこそだよ。中途半端なエンジニアをよこしてはグランリーフの恥だからね。というわけだからよろしく。機械のことで困ったことがあったら何でも私に頼ってね。爪楊枝から飛行船までエンジニアとして思う存分腕を振るわせてもらうから。Vale, sabía que se iba a venir. エヴァンはムサカを魔晶器から解放し、グランリーフと同盟締結を果たした。さらにシャリア・ブラッケンという新たな仲間も加わった。彼女の持つ技術はエスタバニアの発展に大いに役立つだろう。これでブラハバンの約定を取り付けていない国はオロネールだけとなったが。Esto va a estar muy muy chungo porque es su ratidad, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, que usurpó el trono a Evan. Mira, chico misterioso, ¿veis? Sabía yo que era final de capítulo. Congo がいよいよ力を示したんだね。うん、驚いたよ。ポンゴがあんな風になるなんてね。なんかイメージと違った。これでグランリーフも安泰だ。うん、今のプレジデントムサカなら
たくさんの人をいい方向に導いていけそうだね。グランリーフの人たちもお互いに信頼し合って強い絆で結ばれているし、きっともう大丈夫。僕もあんな風にみんなに信頼される存在になりたいけど、まだ先は長そうだ。エヴァンはエヴァンなりにやっていけばいいんじゃない？世の中にはいろんな王様がいていいと思うんだ。そうだね。ところでエヴァン、自分が一番信頼している人に裏切られるかもしれないって考えたことある？え？そんな時君はどうするのかな？Uf, la pregunta que nos ha dejado ahí, el poder de la amistad. ¿No? ¿Roland? ¿Omae no hoshii mono wa kore daro? No me lo puedo creer. No, Roland no es malo, ¿no? Sasuga Roland, ¿no? Ikaiga hayakte taskarimas. Ah, cono tedo de areba, dodo de monarza. Darda. Yope. No, no puede ser Roland. Tiene que tener. Uragirimono Roland. No, no, me niego. Tiene que haber una explicación. Tiene que ser Hamnar que lo esté poseyendo. Tiene que ser Hamnar que con su magia se ha convertido en Roland. Me niego. Me niego a pensar que Roland es nuestro Roland. ¿Por qué quieres hablar conmigo aquí? Ah, no. Disculpe, jefe, quería hacerle saber que. Anoche me topé con Roland en medio de lo que parecían negociaciones con un tipo de lo más sospechoso. Todo apunta a que estaba entregándole materiales o tal vez información confidencial. ¿Cómo va a hacer eso, tontaina? ¿No estaría soñando? No, no, lo juro. Se dieron cuenta de que los estaba espiando y Roland por poco me mata. De buenas a primeras no di crédito, pero das tantos detalles que no creo que lo hayas malinterpretado. Pues nada, comprueba que sea cierto, no vaya a ser. Sí, jefe. Uff. Vaya tela. El principio del capítulo 7. ¡Hi! He terminado con el mantenimiento del equipo de investigación y he aprovechado para añadir mejoras que impidan futuras averías. Desde que te tenemos aquí, el poderío tecnológico de nuestro reino ha aumentado a pasos agigantados. Pues claro, por algo será la ministra de tecnología. Nos auguró un futuro de lo más prospicio. En cambio, no encontramos una vía de acceso a Cascabel, el último reino al que propondremos firmar el tratado de Donovan. No sé cómo vamos a plantearle la alianza si ni siquiera podemos acercarnos al reino. El dios del caos podría estar siendo resucitado en algún rincón del mundo. No es momento de que dos naciones estén enemistadas por tonterías. A propósito, he de informaros a todos de una cuestión. Últimamente se está produciendo una serie de... ¿Eh? ¿De dónde proviene ese sonido? ¿Qué hace aquí Vector? ¡Ya, Shokun! ¡Oyamasuryo! Lo que le gusta a este hombre, la atención, llamar la atención, ¿sabéis? Madre mía. ¡Hola, gente! ¿Qué tal estáis? ¿Por qué te plantas aquí sin avisar, Vector? Las reparaciones dentro de Brintonia casi han finalizado, así que he decidido ayudaros en la medida de lo posible. Sí, traigo buenas nuevas para vosotros. He decidido prestaros mi dirigible Benny Bidi Vector como prueba de la alianza que jugáramos con el tratado. ¿Eh? ¿Tu aeronave? ¡Genial! En esta cosa cabe un mogollón de pasajeros y podremos volar a cualquier parte aunque no haya viento. Sí, esa es la gracia.
Además, un motor Cerberus II de última generación es como un reactor de fusión mágica a pequeña escala. Es una super aeronave de ensueño. No nos precipitemos. Ese dirigible del que hablas es un poco feo, sí, pero bueno. Pues sí, el que tenía un careto pegado. ahora que lo dices... Ciertamente vergonzoso, sin duda. ¿Cómo que careto? ¿Un poco de respeto? ¿No comprendéis el esplendor de sus formas? Si dependiera de mí, yo quitaría la cara. Puf, ¿hasta tú estás en mi contra, Evan? No es una cuestión puramente estética. Esa cara es de todo menos aerodinámica. Voy a desmontarla porque no es más que un trasto inservible. Y en cuanto al nombre, ya se nos ocurrirá algo mejor. ¡Uy! Espera, ¿por qué no te lo piensas mejor, eh? Pobre Vector, encima que nos la regala ahí con toda su buena voluntad del hombre. Y bueno, pues ahora sí. Vamos a dejar el capítulo. Llevamos grabando 1 hora y 4 minutos. Así que este capítulo lo dividiré en 2 partes. Porque una cosa son 50 minutillos o así. Y otra cosa son 1 hora y 4 minutos. Así que nada, lo dividimos en 2 partes. El capítulo. Y el capítulo que peor estoy de la alergia. Porque hay capítulos que me puedo grabar y tengo que hacer cortes por la alergia. Pero hoy ha sido el peor día. Ahora parece que. Ahora mismo tendré que volver a coger los cleaners. Pero parece que ahora se está calmando un poco. Pero el capítulo que peor estoy y el capítulo más largo donde no podemos guardar... No sé, tendría que habernos dejado guardar antes de luchar contra la dieta protectora. Pero bueno, ha salido así y al final, mejor o peor, lo he podido terminar. Lo siento por todos los cortes, lo siento porque algunas voces sé que a lo mejor no he podido ponerlas 100% porque tenía en ese momento la nariz muy congestionada. Pero bueno, a ver si la próxima vez que me ponga a grabar no me pasa esto y lo puedo grabar mejor, lo puedo disfrutar más también porque ha sido un capitulazo por el momento, sobre todo en el que Chumbo se convierte en esa especie de serpiente o dragón, yo creo más bien dragón. Ha sido súper épico y también por enterarnos ahora de la traición de Roland, que me ha dejado muy en ascuas. Y me da pena que haya sido un capítulo tan bueno y que por culpa de la alergia no haya podido disfrutarlo 100%. Pero bueno, no me enrollo más, espero que hayáis disfrutado estos 2 capítulos y nos vemos en el siguiente. Un besito y hasta la próxima.